saludos cordiales, les, dio, les doy la más cordial bienvenida a su programa Consultorio Fiscal, soy Abraham Levy y vamos a comenzar este día a platicar de un tema sumamente interesante que es la integración del expediente del beneficiario controlador. Bueno, pues vamos sin más preámbulo a darle la bienvenida a nuestro querido amigo y por supuesto al expositor que tenemos el día de hoy, que es un expertazo en el tema. Y le damos la más cordial bienvenida al licenciado en Contaduría, especialista fiscal y maestro. Francisco Yáñez Ledezma. A mí, gracias por aceptar la invitación, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Iván. Eh, este, gracias, a Abraham. Y la verdad, es un gusto estar aquí en, eh, con tu público. Y la verdad, te felicito. He visto y seguido los programas que has estado llevando. Y el tema que tenemos el día de hoy, pues la verdad, bastante interesante. La verdad es de que... Me da un montón de gusto poder participar y estar contigo en los programas. Mi querido amigo, vamos a entrar en el tema. El expediente del beneficiario controlador, que a muchos ni siquiera les suena, a muchos ni siquiera ajá, lo tienen, de verdad no lo tienen presente, no lo tienen como ubicado. Y sí. muchos lo van a ir ubicando, lamentablemente, a lo mejor a partir de las multas, a lo mejor a partir de, no? las, de las auditorías, a lo mejor de, 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 de aquel, eh, como dicen algunos, bueno, revisión, ok, compliance, sí. de alguna de esas situaciones. Pero bueno, amigo, eh, 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 ¿por qué tienen que estar preparados nuestros eh, claro. aquí en nuestro querido auditorio? ¿Qué, qué, eh, ¿Por qué la importancia? ¿En qué momento se le ocurrió a la autoridad? ¿Qué, qué nos puedes decir de claro, la integración pero, del expediente, mi querido amigo? Mira, como antecedente podemos ver que la autoridad cada vez iba llevando controles, que recomendaciones por parte de organismos internacionales y donde esto tiene un antecedente y vamos a ponerlo en lo que es a través de la ley antilavado. Y, pero realmente esto viene de, de, de recomendaciones que los grupos de acción financiera, la GAFI y, y otros medios internacionales, pues han recomendado que los países lleven un control y una identificación de quiénes son los beneficiarios controladores. Para llegar, llevarlo al tema fiscal, Abraham, a mí me gustaría decirlo que aquí viene de una reforma que en el 2022, pues bueno, tenemos en el Código Fiscal de la Federación. Allá vamos a tener en los artículos eh, 32B, desde el 32B y luego con, con letras eh, que viene TER y hasta el Quinquis. Viene ahí un apartado de artículos que fueron insertados y que sobre los mismos se habla de llevar a cabo un expediente. ¿de quién es el socio o los socios controladores para efectos fiscales? Entonces, ahí ya tenemos, eh, se va ampliando ese, ese pequeño abanico, porque eh, me vas diciendo que hay socio o socios. Entonces, ajá, ajá. esos deben de estar debidamente registrados, deben de, de, de estar con protocolo ante el notario, cosa que luego nuestros amigos no realizan, no tienen, no tienen pendiente, ¿verdad? Eh, y nos señalas que en el 32% Ve que por ahí algo no le suena el artículo 32 por la por la eh, eh, por la eh, eh, opinión de cumplimiento. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, un, un elemento más, una rayita más a Tigre para integrar este, este expediente. Y como bien nos dices, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ajá. al tener sus 40 recomendaciones, sus 40 principales, una de esas señaló sí. que tengo que identificar. Ahora, lo tengo que identificar, por ejemplo, yo te identifico, te veo ajá, y ajá. me da mucho gusto que estás aquí con nosotros. Otros, veo a la gente de la producción uh -huh. que está también aquí haciendo el favor de la magia para que podamos eh, estar al aire, pero los identifico. Pero, ¿ya cómo, cómo le hago? O sea, les, uh -huh. les pido su teléfono, su, su, <laughs> eh, eh, me saco una foto con ellos. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjate que, bueno, de entrada me gustaría poner quiénes son las personas que tienen la obligación. Okay. Y esas personas no solo van a ser las personas morales. De ahí de entrada, como personas morales, todas, mercantiles, civiles, donatarias, todas estarán obligadas a tener esa identificación del expediente. Pero también vamos a agregarle dos figuras más, las figuras de los fideicomisos. Ellas tienen que identificar cada una de las partes integrantes del fideicomiso, el fideicomitente, la fiduciaria, la, el fideicomisario, y cada uno identificar quién es ese beneficiario controlador. Y en el caso, por ejemplo, también se abre una tercera línea que es muy amplia, y vamos a ver todo lo que son estructuras fiscales. En estructuras fiscales es muy amplio porque a veces no nos imaginamos qué hay ahí. Y todo lo que hablemos, a lo mejor en materia de contratos, donaciones, herencias, eh, siempre que hay una figura, a lo mejor donde intervienen eh, partes en donde hay algún beneficio fiscal, una enajenación, esa figura. Es una figura que es susceptible a que se identifiquen quiénes son los integrantes, eh, cada una de las partes, el beneficiario controlador de la operación. Entonces, esto se, se vuelve muy amplio porque si lo vemos, son figuras que en todo lo que hacemos, en materia fiscal, en materia de, eh, de personas morales o de fideicomisos, estamos viendo que tenemos que armar un expediente. Y como bien me decías ahorita, ¿qué es eso de integrar un expediente cuando en muchas ocasiones. Vemos que hay deficiencias en las personas morales, en las empresas. Por ejemplo, si hablamos de, oye, tenemos al día los libros sociales, tenemos las actas de asamblea, tenemos todo lo que habla del gobierno corporativo y en muchas ocasiones eso lo descuidamos. A veces lo único que tenemos en una empresa, su acta constitutiva y la presentación de declaraciones. Y sin embargo, no tenemos esa parte importante si nos llega a preguntar la autoridad y pedirnos, porque aquí quiero, quiero ponerte cuál es la obligación que viene en este artículo 32b-TER, eh, que dice que es obligación de conservar y mantener documentación que forme parte de la contabilidad eh, y ya con respecto a estas tres figuras que te nombre. Ok, entonces oh, más, muchas más rayas al tigre. Y aquí, <laughs> sí, no, mi querido amigo, eh, eh, como vemos, no nos va a alcanzar este programa y seguramente bueno, vamos sí. a tener que abarcar otro. Y nos decías en esta, en esta parte del Código Fiscal de la Federación, nuestros amigos tienen que atender lo que es el control interno. Ajá, o sea, ajá. tienen que hacer un análisis más allá de lo que ve el, el auditor interno, el auditor externo. Uh -huh. Y, y poner en orden ese gobierno corporativo. Uh -huh, uh -huh. o Entonces, sea, revisar quiénes son los que son los integrantes, si estuvieron en el protocolo, si han firmado, si han sí. hecho sus aportaciones como, como las prometieron, uh -huh. si tienen, por ejemplo, capital suscrito exhibido, pagado, en qué momento lo pagaron, cómo lo pagaron, cómo lo presentaron, cómo se identificaron, decíamos. Y bueno, ¿qué, qué, otra, qué otra cosa tendrían que, in, que integrar? Porque eh, sí. eh, dicen los administradores, tienen el, el FODA. ¿no? Ajá, Entonces, ajá. a lo mejor ahorita lo vemos como una debilidad, pero lo podemos llevar como una fortaleza, es decir, ponerle sí. orden. Así Entonces, en ese sentido de ponerle orden al gobierno corporativo de nuestras empresas, eh, ¿cómo, cómo lo, lo, lo podemos ir integrando? A ver, nos dices que lo, lo tenemos que identificarlos, tenemos que revisar esos documentos sociales. Entonces. Fíjate que ajá, la forma ajá. como viene. Y, y bueno, primero veríamos la, las obligaciones que están sí. dentro del código fiscal y en estos artículos insertados. Pero también tenemos reglas misceláneas. Como esto forma parte de la contabilidad, están en las reglas número 2.8. Las 2.8 se refieren a reglas sobre la contabilidad. Y a la 2.8.1.20, ahí nos vamos a encontrar incluso una serie de puntos de cuáles son los que te llegan a, a pedir. Son 22 puntos prácticamente los que voy a identificar de esta persona. Pero quiero ver quién es esta persona, porque no es necesariamente un socio. Puede ser socio, pero puede no ser socio. El punto es alguien que se beneficia de la sociedad o de la figura fiscal o del fideicomiso. Entonces, en esa figura, si lo vemos, es quién está atrás de la empresa, quién es el que mueve los hilos, quién es el que toma las decisiones. Entonces, si lo vemos, no es únicamente el que tuviera capital, porque a veces vemos figuras de personas que se nombran testaferros o están atrás de una figura creada, pero no son los que están a lo mejor en esta figura. Hay alguien que está operando atrás de él puede haber morales, puede estar constituida una persona moral con socios personas morales, personas físicas, con extranjeros, con diferentes formas. Y lo que trata esta obligación que nació en 2020 es identificar quién es ese beneficiario controlador. Por eso, cuando nombramos esa figura de beneficiario controlador, lo cual no es fácil porque va a abrir dos apartados. Por un lado te dice Tú lo tienes que identificar, quién es el que recibe beneficios de la sociedad. El hecho de que se beneficie de la sociedad, y diríamos, ¿cómo se beneficia? Bueno, recibe sueldos, recibe dividendos, recibe eh, compensaciones, emolumentos. Ahí no hay duda que se está beneficiando de ellos. Número dos, también la figura, pues se llega a extender al punto del control. Si alguien tiene el control de la sociedad porque toma decisiones, porque remueve consejeros, porque decide, pues vamos, lo que se va a hacer en las políticas financieras y de operación, él tiene el control. Pero esto eh, viene otro tercer punto, en donde de no identificarse entre estos dos, me tengo que ir a esta regla 2.1820 y la cual me dice, si no lo identificaste, por lo que se beneficia, por el control. Simplemente vas a identificar a todos y cada uno de los administradores, o al administrador único, o a todos y cada uno de los administradores que, que forman el consejo de administración. Por eso ahí... Quiero verlo en la situación que parecería bueno, voy a identificar muy fácilmente en una sociedad tomo la escritura, veo quién tiene la administración y ese es el beneficiario. Copia y pego, dirían algunos. Parecería, pero, pero habrá no. que hacer un análisis si realmente es esta persona o algo diferente de la ley antilavado, porque la ley antilavado busca quién es el beneficiario y si atrás de esta figura está una persona moral. Tú ya lo identificaste tú ya resolviste, pero aquí en materia fiscal es identificar a las personas físicas que están operando. Si atrás de esta persona moral hay una persona moral, hay que identificar esa segunda persona moral. Imagínate en cuántas capas tendría que estar haciendo esa labor de investigación para poder llegar en quiénes son los beneficiarios controladores, lo cual puede ser uno o varios. No necesariamente sea con uno, ya lo identifico. Porque también quiero poner el tema que ahorita dije: ojalá y no nos llegue por las multas. Porque las multas van desde montos de 500 mil, 750 mil y hasta 2 millones de pesos. Multas: ¿quién aguantaría pagar unas multas de estos importes? O sea, empiecen 500 mil. ¿Sí? O sea, si, no empiecen 500 pesos. Si tú lo en... mandas de forma uh -huh. incompleta, uh -huh. eh, van a ser 500 mil. Si lo manda, si no lo mandas, 750 mil. Y si. Eh, la autoridad se da cuenta y por la magnitud, las operaciones pudieran llegar hasta dos millones de pesos. Los montos son muy altos porque acordémonos que lo que está tomando viene y derivado de recomendaciones de grupos internacionales en donde es muy fuerte. ¿Qué pasaría si alguien incumple en materia de ley antilavado? Pues a lo mejor le está abriendo la puerta a lo que es terrorismo, evasión, eh, ¿Sí es? lavado de dinero. Entonces, esas medidas. ¿Por qué se colocan en código fiscal? Y aquí me gustaría poner un antecedente que también tuvimos, de que la autoridad nos empieza a pedir quiénes son los socios y una relación de los socios, eh, con lo cual... Eh, esto va para todas las personas morales. Cada vez que hay modificación de los socios, de la integración y los registros, yo tengo que enviárselos. Pero a partir del 2022, la obligación, además de esa de mantenerla que está en el 27 del código, debo armar un expediente y con 22 puntos que debo identificar al beneficiario controlador. Yo no se la voy a enviar a menos de que sea requerido y me lo pida. Pero te van a dar 15 días para poder entregarlo. Esa es la preocupación. Porque en cualquier momento diríamos, ¿y qué nos estarán pidiendo? Habrá datos muy generales, el nombre, el domicilio, su estado civil, pero va a haber puntos que son sumamente íntimos, personales, y esos son los que se vuelven muy complicados en el tema de poder armar un expediente. Con lo cual... La preocupación en, en este tipo de, de programas, foros, es para, para efectos de, de dar a conocer que, que debemos de armar un expediente, que esto es como el estudio de precios de transferencias. En realidad, no estamos obligados a tener el estudio y entregarlo a la autoridad. Es solo si me lo piden. Si me lo piden y si no lo tengo, vienen unas multas gigantescas. Aquí las multas también, entendible que van a ser muy grandes. Y la autoridad... Sí va a ser, eh, va a investigar muy seguramente empresas que a lo mejor les está persiguiendo en un rastro de quiénes son los socios. Por ejemplo, en, en el tema de los EFOS, imagínate esas empresas que desaparecen y que han vendido facturación, lo que le interesa es ver quién es el beneficiario controlador. O imagínate en una figura, a lo mejor en un gran contribuyente. Ahí me preocupa mucho porque en los grandes contribuyentes se ha dicho que ellos ni siquiera ponen resistencia. Y bueno, ¿cómo van a poner resistencia si tienen una serie de medidas fiscales, las partes relacionadas, el dictamen, las informativas muy diversas? Y si todavía les dicen, ah, de paso, mándame tu beneficiario controlador o controladores, ¿quiénes son? Y mandarlo incompleto o, man, o no mandarlo o mandarlo mal, vienen esas multotas. Y Ay. ahí es lo que me preocupa. No, pues ya, ya a todos nos has preocupado, <laughs> mi querido amigo, porque, bueno, tenemos esta regla que nos dices y, y, y tratando de, de, de concentrar un poco, esta regla 2.8, la 281, bueno, 2.8 general. Y viene 20, ajá, 20, 20, 20 21, 22, 22. Son una serie de reglas que hablan. Y que fueron incorporadas precisamente para el beneficiario controlado. Entonces nuestros amigos pueden tomarlas y decir, tengo palomita, 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 ya cumplí, ya cumplí, ya cumplí, ya la preparé. No dejar, porque digan ay, tengo 15 días. Pero en 15 ajá. días no les va a alcanzar el tiempo. Así es. Que ese es uno de los puntos importantes. Hay que estar preparado. Y como los seguros de los vehículos, digo, no lo vas a hacer promocionar los seguros, ajá, pero, ajá. pero la intención de ellos, sí. Eh, es mejor tenerlo y no ajá. ocuparlo a no tenerlo y que al final del día ocurra la bronca. Luego también nos dices que es importante identificar la mano que mece la cuna. ¿no? <risa> <risa> Así okay. es. Bueno. ¿Quién es el que mueve los hilos dentro de la empresa? Exactamente. ¿Quién decide y controla? Sí, y luego a, a partir de ese control, bueno, eh, bien, bien decías, se pues, recibe dividendos, recibe uh -huh. eh, a lo mejor eh, un salario, a lo mejor un arrendamiento que luego se empieza a prestar uh -huh. a ciertas uh -huh. cosas. Eh, y, y que el, en su momento pueden estar debidamente contratados sí. pero no sigue la materialidad uh -huh, también es otro uh -huh. punto que busca la, la autoridad sí, claro. no identificar esa materialidad y a lo mejor algunos de nuestros amigos también les suena ahí como eh, digo será muy coloquial perdón de la expresión pero pues a lo mejor como el tóxico no uh -huh. que está <laughs> la identificación de el que se lleva los beneficios sí. el que el, eh, de repente de algunas prácticas buenas o malas pero eh, por alguna circunstancia eh, anotan o, o, o dan cierto poder o, o no, eh, establecen como testaferro Ajá. o como prestan nombre sí. a su esposa, sí. a su esposo, a los hijos. Y a veces los hijos ni siquiera conocen el negocio ni han puesto un pie en la empresa. Claro. Entonces, también ese es un, un punto importante y que la autoridad busque identificar más allá de, 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 de llevar también un, un control férreo, Así sino es. el establecer que los beneficios se entreguen a quien debe. Y creo que también el aspecto financiero es importante, mi querido amigo, porque el, eh, en el sentido de dentro de la empresa, pues hay veces que tú un socio le puedes dar, por ejemplo, a sus hijos, les puedes dar vehículos nuevos y dices, bueno, pues ya les di cuatro, cinco, diez vehículos nuevos que van a pegarle a las utilidades a la empresa, utilidades que no van a recibir los demás socios accionistas. Entonces creo que también es importante tener... Este punto que nos decías hace rato del control interno y del gobierno corporativo, para que precisamente, perdón de la siguiente expresión uh -huh. también, ¿no? que no se piquen los ojos entre socios, <laughs> ¿no? Que, que, que sea muy claro y que sea muy transparente dentro de la empresa y luego lo que expresan hacia afuera a través de este, de este orden. Y teniéndolo ya organizado, pues cuando llegue la autoridad, pues se integra, a lo mejor se actualiza y se presenta antes de esos 15 días, ¿no? Parece es, así, ándale. Así sí, debiera te, ser el, el utópico, te, ¿no? Pero, te dan 15 días para uh -huh. responder. De hecho, aquí me gustaría comentar que también salió en 2023 una guía y un procedimiento, una ficha de trámite y todo para poder enviarlo eh, a través del portal de, de la autoridad. Sin embargo, la información que se está pidiendo a veces resulta tan íntima y personal. Por ejemplo, sabremos a lo mejor... Su Estado civil, si está casado, si vive en concubinato, si ¿Con a lo mejor nosotros. Concubinas. Exactamente, ¿quién es la persona con la, que, con la que está? Exactamente. Si ese dato lo mandas erróneo y ya no está actualizado, a lo mejor ya está cambio de Estado civil. Eh, ¿Te eres acreedora a una multa, una sanción? Te pide datos como un alias. Hay veces que también las figuras de un alias, tanto como el nombre, el alias, el domicilio, el Estado civil. ¿Sabremos realmente quién es? Imagínate en las figuras extranjeras, donde los dueños son extranjeros y donde se casó tal vez, o, o sabemos de la persona, pero desconocemos su vida íntima y personal. ¿15 días serán suficientes para poder armar el expediente? Porque bien lo dijiste, eso es algo que desde ahorita debemos de comenzar, previendo que en algún momento la autoridad nos lo puede pedir y que tenemos al menos el avance. Y si bien los 15 días podrían ser como, oigan, sucedió, no lo están pidiendo, y actualizarlo, porque todavía hasta puedes pedir una prórroga de otros 10 días adicionales. Entonces, tienes un poco, pero lo que he visto en la práctica en las empresas, que tristemente solamente tienen un acta constitutiva y no hay libros sociales, no hay actas de asambleas, no hay reconocimientos, no conocen quiénes son las personas, a lo mejor, que están en ese gobierno corporativo. Entonces, saber que debemos de llevar un control y registro de los socios. Hoy la autoridad, eh, desde el momento que vas a hacer un trámite y te pregunta quiénes son los socios o los registros federales de contribuyentes y si no saberlos, puede negar trámites. Entonces también con eso nos damos cuenta que la autoridad ha estado presionando desde el 2022 en el tema de mantener actualizado ese padrón de socios y en esta ficha de trámite que quiero recomendar la 295 en materia de código fiscal, en esa se establece de cómo dar de alta socios y representantes y beneficiarios controladores. Vamos. Vamos, el tema, la obligación es únicamente de identificación y es a través de un aviso electrónico. Entonces, esto de alguna manera nos ayuda. Yo no lo tengo que subir si no me lo ha pedido la autoridad, solo si me lo pide. Entonces tendré armado un expediente, pero vean, para saber qué es la persona, tengo que tener una identificación oficial. Para saber qué es un domicilio, tengo que tener un comprobante de domicilio y reciente ese comprobante de domicilio estaremos seguros de que es donde vive, porque a lo mejor es donde vivía cuando constituyó la empresa hace 20 años. Ahorita saber qué es donde actualmente vive entre una de tantas casas que tiene cuál es su domicilio y si nos equivocamos y si estamos mandando una información errónea, su estado civil, eh, por eso es una información sumamente que parece sencilla, la identificación de una persona, su domicilio, su estado civil, lo mismo también de cómo, cómo es que está, eh, vamos operando la persona, en 22 puntos. Y en esos 22 puntos, por eso yo lo pondría como un punto muy importante de que esto no nada más va para las personas morales, diríamos que también cualquier figura, contrato, los integrantes, los fideicomisos. Yo considero que, por ejemplo, en el, en el cuidado de los fideicomisos que están en el, en el soporte y seguimiento de una fiduciaria, que es una institución financiera, ellos son los que van llevando las obligaciones administrativas y de armado del expediente del beneficiario, pero en el caso de las morales, es ahí donde creo que debemos incluso de, de ponerlo, la, la preocupación de que esto pudiera la autoridad pedírtelo, y si no lo tienes o lo mandas incompleto, multotas de 500 mil, 750 mil, 2 millones de pesos. No, amigo, entonces me quedé corto con hablar del, del tóxico, porque nos pide más <risa> información. <risa> sí, porque eh, el tóxico, la tóxica te pide, eh, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿De dónde vienes? ¿Con quién estuviste? ¿Fuiste al programa? Ajá, ¿no? Ajá. ¿No fuiste al programa? no fuiste al programa que hiciste? Entonces, va mucho más amplio. Y aparte tenerlo, a lo mejor, eh, bueno, ahorita nos platicarás de algunas recomendaciones, claro. pero lo importante, es irlo, eh, lo, lo importante es irlo integrando. Creo que es lo primero. Sí. O sea, eh, eh, porque a veces que, como bien dices, ni siquiera, uh -huh. ni siquiera te, eh, tienen conciencia de quiénes se integran, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Pues ya, ya lo comentaremos ahorita. Eh, tenemos saludos, saludos, muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Aquí saludos desde Cuernavaca, eh, aquí Edith Leticia, muchas gracias. También ah, maestros de la maestra eh, de, de, de la maestra Marta Josefina Gómez. Ay, sí, busco, sí te manda muchos saludos. Muchas gracias, maestra, por estar sintonizando. Luego también aquí eh, Jorge, no, José Luis Martínez también. Y ya aquí ya tenemos una pregunta de Diego Olvera y saludos. Dice: eh, eh, En su experiencia, y, y, y creo que es eh, muy, muy ad hoc con esta, y antes de irnos a la pausa, mi querido amigo, eh, en su experiencia, ¿existe alguna facilidad para las pymes en relación al cumplimiento, a la integración del expediente del beneficiario controlador? Y pues nos da las gracias y gracias también por estar con nosotros. Vamos a saber. ¿existe alguna? Que ahí Ajá. No hay una facilidad que tengan menos. Es la misma información para todos. 22 puntos. Eh, que incluso... Estos puntos de identificación no solamente son para las figuras de la moral, porque también sería, por ejemplo, y lo extendemos también a figuras de notarios y corredores, que en el momento que ellos constituyen una sociedad, ellos se ven envueltos en el tema de investigar y saber quiénes son. Además de por una obligación en materia de la ley antilavado, pues también lo hacen ahora por una obligación fiscal, en el tema de que ellos también son responsables de haber cumplido en mantener ese expediente y pudieran ser revisados ellos o puede ser revisada la persona moral que un gran contribuyente o un general o hasta un reciclo. Mira, la verdad, yo quisiera poner lo que esta, esta operación tanto en revisar y poner una obligación, pero es de la contabilidad y para cualquier persona moral. Pero la verdad es que la contabilidad se desgasta y con esas multas tan altas, Ponerle de este tamaño a un recién, creo que la autoridad va a seguir esto: es realmente en figuras que estén saliendo de su conducta, que quiere investigar quién es la persona que está atrás, moviendo los hilos esa, y con lo que lo está entre grandes oyentes, oyentes que a lo mejor se encuentran en calidad de, de, de figuras inexistentes, eh, dos. dos Figuras que la autoridad ha clasificado, se sabe que a lo mejor hay, hay figuras de, de, de delitos fiscales en materia, a lo mejor es la, la persona atrae beneficia a de la sociedad. Es, probablemente quiera son los. Porque mira, aquí tengo algunos puntos por los cuales es difícil la clasificación. Así es, amigo. El, pero si me permites, sí. ahorita para que nuestros amigos estén preparados y que tengan lápiz, papel y que anoten todas estas recomendaciones, <laughs> claro. nos vamos a ir a una pausa en un momento para que tengan eh, papel, para que tengan su plumita, para que Eso. sigan muy atentamente esas siguientes recomendaciones. No se vayan, tenemos gran invitado, tenemos un gran tema y volvemos en un momento. Gracias por estar con nosotros. Querido auditorio, gracias por estar con nosotros, por quedarse por aquí. Y bueno, pues estamos platicando del beneficiario controlador, tema bastante amplio, bastante interesante. Y estamos con la punta del iceberg, que es la integración del expediente. Y bueno, pues como eh, algunos de ustedes se van integrando, les recordamos que tenemos aquí experto que nos está platicando del tema, el maestro Francisco Yañez Ledesma. Y bueno, pues ya tenemos listas aquí también las preguntas. Espero que hayan ido rápidamente a tomar papel, pluma, lápiz, gomita, también sus gomitas para que no les dé el bajón de azúcar por eh, tanta información que estén ahí teniéndolo eh, y, y disfrutando con nosotros como lo estamos haciendo aquí. Y bueno, sí, porque antes de decir mucho, si sí, lo disfruta, la verdad, sí, mucho. Sí, claro. Entonces, sí, sí la pasamos muy bien. Y bueno, y bueno, pues ahorita tras bambalinas nos estabas comentando, ¿Sí? el maestro hizo un, un diagramita ahí bastante, eh, eh, bueno, pues muy muy ilustrativo. ¿Qué ese diagramita? ¿Qué es lo que hace? Nos habla de esta regla 2.8 en general y ya en el particular de cada una de esas 22 eh, eh, puntos específicos. Que eh, pues podemos ir tomando como pauta para ir llevando eh, este, este listado e ir cumpliendo o bueno, ir preparando y en su momento para cumplir con esta obligación. Entonces, pues adelante, querido amigo. Claro que sí, porque... eh, Sí, para identificar a nuestras personas. Sí, porque parece muy mm. simple, pero vean, a mí me gustaría describir estos puntos que, y para que no se nos olvide, es la regla 22, que está en la 28122, el numeral donde encontramos ahí en esta. Y en esta regla, imagínate que te pone puntos que parecen muy, y lo que quiero ahorita comentar contigo, con tu público, es el tema y lo complejo de temas que parecen incluso muy generales. Nombres y apellidos completos. ¿Te ha tocado ver el caso de alguien que se llame María, MA, José, abreviación, un segundo nombre, y entonces el nombre por estar mal ya llegaré a una multa? De 500 mil pesos por haber enviado incorrectamente estos datos. O que le llamas de una manera sí. y que al final del día se llama de otra forma sí, diferente, que es lo que haces del alias, ¿no? Ah, que, que, se ah llama... que ese es el punto número dos. Okay, entonces, en el uno es el nombre, el nombre, en el dos es el alias. Y entonces, si yo no anoté el alias. Tu expediente ya está incompleto. Es pues como tú, alias, no lo voy a decir al aire, maestro. Entonces... <risa> <risa> y tú tampoco vas a decir ¿no? el claro. mío. <laughs> tampoco vas a decir el mío. Así que, Mira. entonces, imagínate si no lo conozco o si es a lo mejor hasta vergonzoso. Pero o es difícil. parte de un expediente integral. Pues y entonces, sí. como es una información Ajá. tan personal, ¿quién es la persona que va a tener toda esa información? Imagínate dentro de la empresa, Ajá. la persona que va a tener una información que es muy íntima, muy Ajá. personal y que tiene sobre cuál fue su nombre, su alias, imagínate que alguien que quiere cambiarse de nombre, que quiere cambiar apellidos, eh, esas situaciones, que la veo de verdad, de verdad. Compleja. También hay otro, otro punto por ahí, nuestros amigos, con respecto a la cuestión de género. Uy, no, que, eso está bien complicado. Te la digo cuál es. Sí. El punto cuatro que habla de sexo. Y mira, hay un documento que ahorita también estamos sufriendo en materia de lo que son las renovaciones del REPSE y donde le agregaron los datos que le pongas, eh, eh, de, en el caso de los trabajadores, si son hombres, mujeres o binarios. y la Porque, verdad, entonces es el ¿cómo limitativo. Lo tienes? Y es limitativo. Pero el problema es cómo lo obtienes, cómo obtienes la información. Si realmente vas con cada trabajador a preguntarle, hombre, mujer, binario, y llevas tus datos para efectos de tenerlo. Aquí es indispensable en el caso de este expediente integral del beneficiario controlador. Pero es una información tan íntima, pero sin embargo no puedes mandarla equivocada o cómo la tomas. Y necesaria en nuestros amigos sí. es importante que lo tengan que es una obligación, no es porque yo se lo quiera preguntar o porque o porque me interese, porque voy a llenar a lo mejor el cuadrito donde diga MOF y digan eh, sexo MOF, o sea, mucho sí. frecuentemente, no, no se refiere a eso. No, no realmente no nos interesa. Es una obligación de ley, queridos amigos, sí. contenida en el código fiscal de la federación y protegida entre otras por la ley federal de datos eh, claro. personales, la ley federal de protección de datos personales en posesión de los terceros, o sea, sí. también va a haber una responsabilidad como empresa, como persona física, como persona moral de quien resguarda. Uh -huh. O sea, esos datos sumamente sensibles van a ser protegidos. Y si alguien los utiliza indebidamente, claro, va a ser sancionado en su momento. No solamente en la materia fiscal por la multa, Así sino es. va a ser sancionado por otras disposiciones porque son temas eh, eh, sumamente sensibles. A lo Así mejor es. ahorita lo decimos y no habría tanto problema, pero ya en la práctica en la práctica en la realidad sí. la persona nos estará abriendo a lo mejor mm. el tema íntimo su nombre su alias su fecha de nacimiento, oye, eso es algo que también de risa que decimos, me quedé en los 50 y ya no más. Sí, eh, 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 o, o diríamos, los caballeros no preguntamos la edad, ¿no? Cuando nos acercamos a una dama. No, no la hacemos. Y entonces, exactamente, no, en los 50, ¿no? Pues dicen la señora de las cuatro décadas y ya, <laughs> ya no va más lejos. Entonces, caray, eh, eh, te, y tener documentación comprobatoria. Bueno, ahorita nos irás diciendo, por porque... o, o errónea, porque mira, si ya lo estás mandando mal a la autoridad que te... diga Ah, no, se equivocó. No tenía 50, tenía otra edad. Así ya la es. multa. Entonces, se por impone. eso yo quiero que ver, ver la preocupación de que la multa más alta definitivamente es no enviar. La multa de 500 mil es el enviar incorrecto, pero no enviar 750 mil. Entonces, de ahí tendremos que sopesar que algo de esta información ya deberíamos detener sacar no toda la información va a estar en, en la escritura y en los estatutos porque los socios también van cambiando y puede ser que la persona que estamos buscando como beneficiario controlador ni siquiera sea un socio realmente es una persona que se beneficia o que lleve el control pero con estos puntos son preguntas muy, muy sensibles. Ya me imagino, en el momento de la votación, alguien veía una identificación del INE y decía, pues, alguien que no tal vez no correspondía, pero tenía que dejarlo, a lo mejor votar y todo, porque correspondía a alguien que estaba viendo en rasgos, en figuras. Uh -huh. Pero imagínate el tema del nombre. Sexo, domicilio. Sí, que, que incluso en ese sentido también, y, y viniendo del, de, 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 de la parte de PLD, pues uh -huh. la, las personas políticamente expuestas y si aprovechamos pues para sí. mandar un, un fuerte saludo uh -huh. y felicitación pues a la doctora Shabon, ¿no? Que también es, eh, uh -huh. ahora imagínate si la doctora forma parte de una de las empresas y la vamos a, a, a tener como uh -huh. beneficiaria controladora, uh -huh. pues va a ser una información sensible que voy a tener claro. como, como empresario y que tendré que manifestarla en su momento. Y, bien, bien, y, voy y voy a saber su uh, domicilio. Y voy a saber, o sea, le, le voy a preguntar esta, esta y otras cosas que a continuación, porque vamos en el punto sí. número 4. Apenas vamos en el 4 y son los datos que parecen muy generales y que parecería estos en 10 minutos los obtengo, y no es cierto. <laughs> Luego vienen: país de origen, nacionalidad. ¿Cuántas personas que llegan a tener a lo mejor, pues no sé, raíces de un país, nacieron en otro y se nacionalizaron en otro? Y llegan en México y hacen operación, pero vamos, ¿de qué país es? Debo eh, de tener la nacionalidad y su origen. Yo mi productor en otro programa que tengo él es nacido en Venezuela, okay. naturalizado colombiano, eh, tiene también la nacionalidad americana, de los Estados Unidos, Ajá. y es residente en México. Así es. Y le paga una empresa de Argentina. Y aquí propondría cómo lo pruebas en documentos. Porque vamos, su documento de identidad, ¿cuál fue? Pudo haber sido el tema de un pasaporte y con eso respaldamos de que el pasaporte fue un documento que fue eh, aprobado por una autoridad, eh, tal vez extranjera, pero se reconoce como un documento migratorio y con el cual yo me baso para decir, aquí está la identificación. Entonces, claro. lo importante es cuidar que armemos el expediente, no nada más de llenar los campos, ya lo llené, sino que tengas los documentos que lo prueben y en su caso puedas entregarle a la autoridad que yo lo recabé. Él es mi beneficiario. Esa parte de beneficiar. la materialidad, ¿no? Es la materialidad. Parte de la, parte de la materialidad, sí. porque la autoridad, bueno, pues puede comprobar sí. y decirse lo prueben contrario. Entonces, bueno... Eh, continuando con los requisitos que te piden, entonces ya llevábamos cuatro o cinco por ahí. Cinco en, la nacionalidad. en el de país, origen, nacionalidad. Okay. Y luego viene, CURP o equivalente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos los identifican con el número de seguro social, es como mm -hmm. su número de, de registro federal de contribuyentes, su número, CURP. En México utilizamos el CURP, que en algún momento se pretendía que era el número que iba a llevar todo el control, pero al día de hoy el mexicano tiene el número de Seguro Social, registro, CURP, RFC. Pues bueno. sí. y otro dato que nos piden es tipo y número de identificación oficial. ¿Cuántos problemas llega a haber? Por ejemplo, intenta cobrar un cheque con una licencia de conducir. No te lo van a aceptar. O te dicen, sí se la acepto, pero con otros dos documentos. Y sí, uno dice, bueno, pues entonces mejor llevo el otro. Pues ya mejor tramito mi credencial de lector y ya que sea mi documento oficial. Pero vamos, el tener si tu documento de, de probar la identidad es un pasaporte, una cédula. Ahora las cédulas profesionales, que ya no, no aparece. La foto. La ya foto no. ya solamente es un registro. ¿Electrónico? Igual está electrónico y está muy bien vinculado, pero realmente ya no sirve como un documento de identificación. Ok. Entonces, en, en la propia resolución de encontramos uh -huh. el listado de, de identificaciones. Sí, Entonces, nuestros eso. amigos, para que tengan una lista de cuáles son los que pueden ocupar, uh -huh. porque dirían algunos de nuestros amigos, sobre todo los que se identifican, como masculino, el, el, el hecho de tener una cartilla de servicio militar ah, en bien. el rubro de identificaciones no aparece, entonces no la puedo utilizar. Okay. Pues a lo mejor la tramite, pero no la puedo utilizar. Pero una credencial de lector, por supuesto que claro. sí va a estar. Eh, eh, señalada, entonces por ahí se, se pueden remitir. Pues muy bien, amigo. ¿Y entonces qué más? ¿Qué otros requisitos? Así nos vamos con, con una serie de puntos que parecen el, la clave de registro federal de contribuyentes, pues tal vez una constancia. Su estado civil lo veo como un rubro muy complicado. Mm. Imagínate que se casó, se casó en el extranjero o se volvió a casar. Hay quien presume que ya lleva una, dos, tres. Y entonces, pues bueno, el tema tendría que ser su último estado civil. El más reciente, sí, lo cual entonces, podría ser su estado civil, a lo mejor incluso uh -huh. eh, que estuviera divorciado, es un estado civil. Aquí en, en, en ese punto también uh -huh. creo que sería importante y, y creo que un punto para la autoridad, porque ya estamos hablando y uh -huh. creo este bloque de, de, de los programas que vamos a tener con ustedes, queridos amigos, va un poquito enfocado al rubro de la fiscalización y entonces en este punto, eh, queridos amigos de la autoridad que nos ven, a lo mejor dar ciertos márgenes de decir uh -huh. Ok, tu último estado civil a lo mejor en los últimos seis meses. Uh -huh. ¿no? O sea, eh, porque cuando recabaste la información o, o ahorita que estás en el trámite, a lo mejor te estás, como bien dices, te estás divorciando uh -huh. y estás en el proceso de la inscripción Eso. del documento. Entonces, continúas casado. Tienes la sentencia, pero no ha causado estado. Entonces, okay. uh, dirías, estoy como en el limbo, ¿no? O sea, sí, a lo mejor ya no vives con la persona, ya no estás, ya, ya, ya le entregas una cantidad, ya no le entregas beneficios de la empresa, uh -huh. pero este, el, tu, tu estado civil está como en ese periodo de transición. ¿Es? O a lo mejor. En el rubro otra vez de, de, de la identificación de, 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 del, del género de la persona. Sí, claro. A lo mejor estás en el trámite de, de, de cambiar de uno a otro y estás también en, en la sentencia. Entonces creo que la autoridad tiene que dar cierta flexibilidad sí. para que no te diga de tajo estás mal o me la presentas incompleta. Así es. ¿Sí? Ándale. Por esas peculiaridades. Sí. Ajá, ándale, es. se vuelve. ¿Y qué otro, te, qué otro te pide, mi querido amigo? Datos de contacto. Un contacto, una persona a lo mejor que también puedan localizar, sino a la persona a quien domicilio particular. Eh, lo que particular, sí es donde lo encuentro. También cuál Así es su es. domicilio y lo cual puede tener una o varias casas uh -huh. en el país, en el extranjero. Que el fiscal sí es muy particular Ese porque sí está en el está. Código Fiscal de la Federación. Entonces, Ajá. cuando yo tengo un movimiento, atiendo Así al Código Fiscal de la Federación, es. Y entonces es excelente. Pero en, en, en el sentido particular, Así pues es. a lo mejor hoy vivía... Este, con, con su concubina y mañana vive con su concubino, ¿no? Y se cambió. De... Pues algo ahí que, que tenga. Por eso Un se vuelve margen. muy importante sí. tomar ahí el dato y la actualización de estos datos. Luego, la relación con la persona moral. Ese vínculo pudo haber sido de socio, pero pudo haber sido una persona que no es socio. Simplemente alguien que forma parte del consejo, alguien que está a lo mejor como, eh, representante como consejero, legal. representante, figura. Pero que está teniendo los beneficios, o tiene el control, o la figura que no nos han dicho todavía. Lo mejor. Así es. Pero sí, bueno. El que da el golpe de mando, iba a pegar fuerte, pero se oye sí, sí, medio, sí. medio raro, pero el que da el golpe y que manda, uh -huh. y que les dice bellas, y a veces sí. es porque el, eh, eh, las empresas familiares, ¿no? por ejemplo, sí. puede ser el abuelo, que ya está totalmente desligado a la empresa. En, en documentos pero es el que ordena y es el que al final a lo mejor recibe esa camionetona la trocota uh -huh. que, que, que está en nombre de la empresa pero él la usa ese beneficia de, de esta. Y llegará situación. el momento en donde el abuelo cada vez le va a ir cediendo, a lo mejor a un hijo, nieto, y esa persona en su momento, en esa transición, es donde a veces se pierde este uh -huh. vínculo, porque nos quedamos con documentos muy viejos de la empresa, de su constitución, pero no llevamos ese expediente actualizándolo, y este es muy importante, siempre tener el documento a la mano eh, para poder ser entregado y para que en su momento siempre identifique y no solo como decíamos de morales figuras fiscales o fideicomisos. Sí, ok, continuando amigo, ¿cuál otra Y tienes? luego tenemos, además de, de los domicilios y la relación con la persona moral es grado de participación con la persona moral. ¿En qué porcentaje? O si fuera fideicomiso, pues a lo mejor si es la figura que participa como... Fiduciario, fideicomitente, fideicomi, eh, la fiduciaria, o vamos, uh -huh. cualquiera de las figuras que intervienen en el mismo. Alguno de los tres, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos también el tema de la descripción de la forma de participación del control directo. Fíjate que les voy a poner también una recomendación para aquellos que se dictaminan, porque en el anexo eh, 12 tenemos el tema de la tenencia accionaria. Y habla de los socios y en su caso si llegan a tener a lo mejor eh, identificamos con ello y lo plasmamos en ese anexo. Entonces es algo muy importante que también de ahí podemos tener la persona a quienes voy a identificar con todos estos puntos, estos 19 puntos. Que vean, okay. son puntos a lo mejor que nos llevan a lo mejor a, de, de forma muy sensible, muy personal muy directo de la persona, el vínculo que tiene con la persona moral. Y los puntos 16, ven el número de acciones, si es que la tiene, si es accionista. El número 17, lugar donde las acciones o las partes sociales o las participaciones, derechos equivalentes, pues a lo mejor se encuentran depositados o en custodia. Y en ese sentido, amigo, perdón que te interrumpa. Caray. Hay veces que nuestros amigos ni siquiera las han. No hay pedido. acciones. No hay 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 esos Pensamos sí. que nada más con el acta suficiente para decir que esta persona tiene unos títulos que pueden ser susceptibles al comercio, pero que tienen que estar en custodia o en depósito en en alguien, una tesorería uh -huh. o a lo mejor en cada en cada socio. Y ahí las estás imprimiendo al momento que la autoridad te las requiere, sí. o sea, estás haciendo como el estado rápido <laughs> y luego dices, ay, es que no eres el accionista, era otro, uh -huh, y, uh -huh. o ya se murió, o ya, ya ni está. Esa actualización que los abogados Ajá. también hacen en la parte del derecho corporativo, Así vamos, es. ellos tienen que depurar la parte de los libros de accionistas, la parte de las actas, y entonces lo que estamos viendo con esto es algo integrante, el beneficiario controlador, pero en realidad es una parte muy necesaria de, de estos archivos y libros que forman parte de la contabilidad. Así es. Y a ver, amigo, ya tenemos algunos eh, comentarios y saludos. Eh, saludos, eh, dice, invita, ah, invitado de lujo, te, te mandan muchos saludos. Eh, la maestra, a la maestra de mí, de mí, de eh, eh, Martínez gracias Alvarado, te manda muchos saludos. Eh, y también saludos hasta donde se encuentren. También eh, Pedro Eduardo García, saludos y felicitación al maestro Yáñez, Verónica Fernández, eh, Patti San también le okay. manda saludos. Y luego aquí Diego Olvera nos hace otra, otra pregunta. Una, eh, bueno, un, un comentario para aquí ampliar lo que dice nuestro invitado. Si el plazo de 15 días es insuficiente, uh -huh. eh, eh, aquí porque algún socio no ha entregado su información a la persona moral alegando confidencialidad, entonces bueno, okay. pues aquí okay. y nos dice independientemente de, de, de presionar con la multa socio, vienen dos, dos preguntas que nos hace. Dice, ¿cómo se tramita la prórroga? Y con la ahorita uh -huh. terminando los puntos, eh, ¿cómo es el procedimiento para hacerlo? In eh, por, ah bueno por el tema antilavado pues bueno en este caso es antesat y ese lo tendremos eh, y les recordamos a nuestros queridos amigos que en el siguiente programa vamos a estar ahondando en el tema de, de, de PLD porque es un tema así sumamente es. amplio porque ahorita es meramente la identificación no así sé es la es. entrada así entonces, es entonces los invitamos también a que se queden con nosotros para el siguiente programa entonces ahorita nos dices del procedimiento para solicitar la prórroga Pero estabas por ahí del punto 12 eh, ya nos no. quedan dos puntos adicionales okay. por los cuales van a ser la fecha de determinar donde se determina que la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador en ese punto pudo haber sido socio pero no toda la vida ha sido beneficiario controlador esto a lo mejor lo acaba de, de recibir a partir a lo mejor de, de un cambio administrativo, un cambio, una reestructura Entonces tenemos que tener la identificación desde la fecha en que esta persona lo toma, y por último, en el punto 19, nos dice: ¿Quiénes son las personas que ocupan el cargo de administrador único? Entonces, fíjense también, esto va un poquito a la figura, okay. a lo mejor, a la pregunta que por ahí tenemos. Ok, así que, entonces, querido amigo, eh, eh, aquí es. Eh, tengo que, que tomar en cuenta desde la conformación de la empresa. Sí, así es. Identificar, claro, si fuera a lo mejor en 1980, pues sería Ajá. un poquito complicado. Pero lo recomendable sí, sí es ir hacia atrás uh -huh. y ver eh, eh, la perspectiva hacia la actualidad primero, ¿no? Sí, Para... porque es tomarlo. ¿Quién es la persona que actualmente es el beneficiario? Uh -huh. Su condición la pudo haber tomado hace seis meses. La empresa tiene 20 años de constituida, pero en esos 20 años, eh, vamos, me va a ser hasta imposible rastrear en su origen quién, quién tenía esta calidad. Pero actualmente yo debo de medirla por esos tres puntos, que en realidad es lo que me va a decir la miscelánea. Uh -huh. Los beneficios que se perciban o el control, pero si yo no puedo identificar con los beneficios o el control, hay un punto adicional para las morales. Y ¿Cómo que lo mencionaste lo antes y que es parte es. de la respuesta. A mí me, me encantaría creen, no. que en ese ojalá y puedan darnos para que se ganen sus suscripciones. Y además porque yo creo que de ahí es la parte que al final muchos van a ir por ahí. El tema de identificar en una persona moral lo que tienen al alcance. Pero vamos, a mí me, me encantaría que esto sirva para que en las empresas pongan al corriente así como también el tema de quiénes son los socios los representantes, ya ves cuando alguien se dictamina te pregunta hasta los asesores, las empresas de eh, del grupo, del grupo, ¿ándale? Sí. Que se tienen, entonces aquí también es algo muy importante el mantener quiénes son los socios controladores. Y como te decía al principio mi querido amigo, y, y como dicen los administradores en el en el cruce del foda, Ajá. caray, tener verlo, eh, eh, a lo mejor ahorita es una debilidad, pero entonces que me sirva para identificar pues quién está, ¿no? quién, uh -huh. quién integra ese gobierno corporativo, quién está conmigo. Eh, eh, te decía también hace un momento de los socios saber quién está vivo, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo lo que pasó en la pandemia, que de oh, repente sí. pues teníamos ahí algunos eh, eh, inconvenientes y empezabas a correr para ver quiénes eran tus eh, tus socios porque pues ya no estaban. Que son oh, causales de disolución. Y que en, en ocasiones pueden anular un contrato y porque no, no está, a lo mejor, con los, con los datos, a lo mejor integrantes y mínimos requeridos para una sociedad. Y hay algo que me gustó de lo que comentaste, Abraham. Pues la verdad es de que, eh, pues en esta integración que tenemos eh, y que vamos a armar todo este expediente pues es algo que le va a dar un valor a la empresa. Mencionaste el tema de un FODA para el caso de llevar la administración. Imagínate que voy a vender la empresa. Cuando voy a vender una empresa, le da valor el que tiene sus expedientes, sus libros sociales, sus libros de accionistas, que está al día, sus actas de asamblea. Cuando yo voy a vender una empresa que no tiene toda esta parte de control de derecho corporativo, la empresa no vale lo que dice que vale te pueden a lo mejor estar valuando por menos. Entonces, definitivamente es una fortaleza el hecho de que una empresa va reconociendo la integración de sus socios. Sí, se pierde la credibilidad y se pierde en este sentido por, el, por parte de, 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 de quien vende a la empresa, pues uh -huh. esa, esa situación, ¿no? O sea, no hay uh -huh. eh, el... Su valuación en, en el mercado a lo mejor es, es menor por esta, esta falta de credibilidad. Pues muy bien, pues díjole, son muchos elementos. Mi querido amigo, nos hablaste de la regla 2822, si no me equivoco, Ajá. de la resolución miscelánea vigente al 2024. Entonces claro. también hay que, hay que revisar las actualizaciones que vaya a tener. La ficha de trámite eh, contenida en el anexo 1A, Así la 295 correcto. diagonal, código fiscal código de la Federación. Así es, en este caso pueden puedan pueden, pueden presentar el... me equivoco. Y, y finalmente... hay una guía que la autoridad ah. manda efecto del activo. Ok. puedo cargar la información. Va llevando de la, la característica del... De, de sitio controlador okay. y los puntos de efectos de identificarlo en, eh, en un portal y su formación. Pero esto lo subirás solamente en el caso de que la autoridad te lo pida. Además, uh -huh. ¿qué nos hace ver esto? No va a ser algo que lo tiene dado para, como digo, utilizar. Lo va a requerir y lo va a pedir seguramente a aquellos contribuyentes que, mejor con alguna situación de, de materialidad, de identificación de EFOS, de delitos, es donde la autoridad seguramente lo estará viendo. Ok, así muy rápidamente, porque el, el tiempo nos ha premiado. Una recomendación rápida para nuestros amigos. No olvidar este expediente, así como también el tema de identificación de los... Y parece que evitar en trámites la autoridad. Cuando no conocemos registros, negocios y una correcta integración, la autoridad lo hace lo más nomadillo, te deja como contribuyente localizado y que hasta que no... La situación no te atiende, no te da trámites, pueden ser vitales para la empresa. Ok, amigo, pues bueno, amigos, pues ya tienen ahí las recomendaciones. Agradecemos muchísimo su participación y los invitamos a platicar de este tema y del beneficio final. Gracias con nosotros. Tengan un excelente día y continúen con nuestra programación. Hasta pronto.